Las opiniones expresadas por los supuestos expertos invitados son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de Daniel Sosa ni de la producción de este programón. Se abordarán temas y cuestiones de interés público con la única condición de no reírse. Mis amigos de Hyundai me dijeron que hablara de un coche súper seguro. Y dije, a mí no me tiembla la voz cuando hablo de coches. Me dijo, no, mejor súbete al nuevo Elantra 2022 para que sepas de qué hablo. Aparte, con su tecnología SmartSense hace que todos sus ocupantes se sientan súper seguros, ¿o no? ¡Sí! ¿Ya vieron qué seguridad la de estos cochabos? Es importante tener en cuenta que si tú tienes algún problema ahí de es que ando insegurón, traigas a la niña que te gusta a un Elantra y aquí le hables seguro. De te quiero y te quiero bien. Me gustas. No. Ay, es que hueles rico. No, me gusta. Oye, ¿por qué tan seguro? Porque ando en Elantra. ¿En serio? Oh, ¿a poco no? Entonces, yo creo que es la solución. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Cosa Seria. Yo soy Daniel Sosa. En esta ocasión tenemos a dos arquitectos de la inteligencia, dos diseñadores del saber, Fran Evia y Alex Fernández. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarte. Espérame tantito. Yo te espero. Eso. Está bueno. Ahora sí que, ¿qué rescatas del vino? Suena como cuando te pones una concha en el oído, ¿no? Sí, como que ya está la sopa, ¿no? Los frijoles ya están. Está frutal, herbal, ácido cítrico. Uh-huh. Sí, ácido cítrico, ahorita ya es vino, ¿no? Ácido cítrico de vinos, ajá. Cítrico de carnes también, cítrico de cine. Ay, es muy conocedor. No, me encantan sus cítricas. Bueno. Muy bueno, tiene muy buen cuerpo. Ok, como quien gracias, diría. Gracias. Pero es su decisión, ¿eh? Okay. Cualquier cuerpo está bien también, ¿no? Todos los cuerpos también. Un saludo al cuerpo de bomberos de Tlaxcala de Baja Estado de México. Sí. Sigan con la labor. Héroes. Saludos al cuerpo. Héroes, la verdad. Saludos al cuerpo de bomberos. No, no, no. H, cuerpo de bomberos. H. Y me... Salud. Tres veces H, ¿no? O sea... No, ya tres... Que no suena, ¿no? Claro, no, pero está bien pronunciado. O sea. ¿Cómo es? ¿Tres veces H? ¿Cómo es? Una vez H, o sea, si quieres, para que sea más didáctico. Es una pomada esa. Y es un distintivo también. Una vez H. Y tres veces H es... Pues está, ¿no? Gente de otro país que no sepa hablar bien español, claro. Así es como no se... No suena, es muda. Fíjate, importante esta cuestión. ¿Por qué Buda es una inspiración, ejemplo a seguir? Ajá. Si pesa 400 kilos. Mm-hmm. Fíjate. Ya empezamos con el body shaming. No. Estamos hablando de cosas totalmente ajenas al cuerpo. Que nadie nunca ha dicho comamos como Buda. Nada. De hecho, no es lo que promueve. Ni no. Como Puetka, ni como... nada. Ni como ningún animal, ¿no? No. Hay que comer como gente decente. Exacto. Como okay. Cubiertos. Sí. Comer como Puetka es un desmadre, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, no es una cuestión de religión esto. No, entonces, sí tiene que ver Buda, porque de repente uno come tanto que sí dice Buda madre. O sea, sí. Sí, claro. Exactamente. ¿Cuándo vamos a digerir esta cabeza de res, no? Y si ya mucha gente está come, pues yo creo que ya en un momento se abude, ¿no? Es que yo ya estoy muy aburrido. Bueno, pero a lo mejor de postre un budín, ¿no? Puede ser. Sí. Exactamente. ¿Pero qué budín no es el amigo de vos? No, el amigo de vos soy yo. Amigo. Sí, esto es algo muy importante que llevo del IMSS. Dice, ¿del IMSS llegó? Dice, si vas a cambiar al bebé, ¿por qué sigue siendo el mismo? Es que bueno, también el cambio está... En uno. Está en uno. O sea, a menos de que no traigas cambio también, o sea, claro, porque así puede pasar. No, ¿y qué onda? O sea, también estas ganas de querer cambiar a los demás. Sí, ¿no? Y aparte, o sea, sí. Si el bebé no quiere cambiar, no lo vas a cambiar. Claro. O sea, ¿por qué esto va a andar cambiando a la gente? No, ya no andes cagando tanto. Pues no es así. Oye, ese juez está culero. Y si no está en ti, también es distinto. O sea, si tú no traes cambio, no pasa nada. Vas al Oxxo,
cambias tu billete. Y ya traes cambio. Y ya traes, o sencillo le dicen en algunos lugares. O feria. Es feria, ¿no? O raya. O raya. Me parece que en el norte del país es un verbo, se ferea. Ajá, vosotros feréis. Feréis, sí, sí, vos sí. Fereáis. Vos feráis, exacto. Sí, pero... Y además luego te los cambian, pero en el IMSS. Por eso. Ah, y luego sí te lo cambian. Exacto, exacto. Literalmente, sí. Y si ya te cambiaron una vez, ya es volver. ¿Te vuelven a cambiar o es no, regresar? Hay que volverse a formar. Y luego, ya te formaste y no sabes si es el tuyo. Uh-huh. ¿Cómo vas a investigar eso también? No, y ahorita no hay citas. No. Entonces, primero una para cambiarlo y luego, pues, no me sí, gustó. Sí, lo no, quiero cambiar no, otra vez. No, ya, pues, si ya tienen un bebé, ya. Ya quédense con ese que les toca. Sí. Oye, no es el mío. Bueno, ni modo. Déjelo como está, ¿no? Déjelo como está y ya de grande vemos. Así, ¿no? Así que se quede. Exactamente, ese que se quede. Conclusión, quédese con su bebé. Sí, ¿no? Nadie quiere... Sobre todo tu mamá. Cambiar a... ¿No? Porque luego ahí los tienes y luego ahí los dejas. Se puso real, ¿eh? Sí. Puso... ¿Qué cagan los tragafuegos? Que la lógica dice que caca, pero ahí hay algo más. No, a mí no me engaña. Ahí hay algo bueno, más, ¿eh? Pues creo que es obvio, ¿no? Y creo que es muy matemático. Obviamente, ajá, si eres un tragafuegos... pues también eres un cagafuegos, ¿no? Exactamente. Porque no eres un masticafuegos. Exactamente. Si no, o sea, así como lo traes. Claro. Exacto. ¿Cómo los cagan sables? Pues cagan sables. Sí, pasa. Pasa, sí. La lógica es correcta. Ocurre. Ahora, te tragas un sable, te va a doler, ¿no? Como bien dice la canción, muy bonita. Ajá. Te va a doler. Ah, literalmente, sí. Pero sí, literalmente sí, vas a cagar un sable. Ahora, sí, claro. ¿Qué fuego te cagan el sable, eh? Eso se tiene que decir y yo a lo hago. A nadie le gusta, güey. No, a nadie le gusta que le caguen nada, no, si no, no quieres. Exactamente. O sea... Pero hay quien sí y quien... Oye. Eso y más. O sea, que llegas y dices... Y muy respetable también. Y se valora igual. Oye, y vengo de Japón, en este sable me lo cagas. Me lo cada cagas, quien, sí, tiene, sí, cada quien tiene sus gustos. Siempre cuando esté... Yo no hubiera dicho, no es sable, es katana, pero está bien, es, te lo cago. O sea... Y no es sable más. Exactamente. No se hable más. Pero sí, el tragafuegos yo creo que caga fuego, pero curiosamente mea gasolina. Fíjate, cuando cagas un fuego, estás humo, siendo... ¿no? Mea humo. Sí. Si caga, o sea, el caga fuego se refiere al real, el tema de sacar fuego por el ano, o cuando estás a punto ya de coger, llega el güey y dice, ¡ey, sácate del FIFA! Y te echo a perder. Y ya te cagó el fuego. Tu fuego. Exactamente. Ahora, así si le llamas tú. Si le va fuego bien al tragafuegos, pues igual y cagabaro también. Exacto. O sea, le va claro, bien. Claro. Le va bien y... Oye, entonces la vitacilina es un cagafuegos. Te sale un fuego, te la pones. No. Ya te lo cagó. Y si se distrae, caga el show. Sí. Exactamente. Porque está jugando con fuego. Exactamente. No, y si tienen un fuego, no se pongan vitacilina. O sea, no, exacto, es para eso. Sí, dos. Pero, o sea, yo sé que Daniel sí dice que, qué buena medicina, pero... Pero porque le están pagando. Pero verdaderamente no es una medicina, es una pomada de grasa, o sea... Claro, no, claro. No va a ser eso. Es una ¿no? Si tienes un fuego, tienes herpes, te aviso. Necesitas un retroviral. Necesitas un retroviral. Bueno, necesitas primero un diagnóstico clínico. Claro, exacto, claro. Nada de ahí me pongo mi pasta de dientes. Claro, sí, no, para no, que no seque. Ah, ya con el cubrebocas. Para que seque. No. Hay que cuidarse. Esto no es cosa de fuego. Es cosa seria. Es cosa seria. Exactamente. Bueno, pues vamos con la siguiente. Si la canción de Lamento Boliviano la eliminaran, ¿quién sería quien lo lamentaría más? Simón Bolívar, definitivamente. Simón Bolívar. Simón Bolívar siendo el primero, que su legado es muy importante. Inmaterial, diría yo. Y también se lamentaba, también tenía sus problemas. Pues, también se enojaba. Decía, ¿sabes qué? Chingo a mi madre si voy, ¿no? También claro, se lamentaba. Solo, sí. Decían, sí. Bueno, los Enanitos Verdes también lo padecerían. Padecerían. Ahora, serían los Enanitos Verdes, ahora sí, ¿no? Si yo también fuera enanito y verde, sí, también me lamentarías. Dice por ahí Lamento Boliviano en una de sus máximas. Y yo estoy aquí, borracho y loco. ¿Ah? Y mi corazón idiota. Sí, exacto. Sí, mi mamá. Esa parte ya... Esa ya no la dicen bien nunca. No, pero después, y yo te amaré... ¿Pero por cuánto? Amaré por siempre. Es muy similar. Fíjate, y luego un disclaimer. Muy importante. Nena, ¿cuál? No te... ¿Qué dice? Me es en la cama. No te peines. O sea, te voy a amar por siempre. Pero con una... Siempre canción. Y cuando no me estés llenando de pelos mi cama. Sí, no. Hay muchos lugares donde te puedes... Porque poner. Tiras mucho pelo, mi amor. Sí. Y eso nadie lo analiza. O sea. Y yo te amo, de verdad. Yo te... Eres... Por siempre. Por siempre te voy a amar. Pero... Quiero pasar mi vida contigo, pero... ¡Sueltas mucho pelo! La canción es para su pareja sentimental o su perro. Es...
dicho eso. Claro, claro. No, es que no tiene perro en la cama. No, eso, pero uno es todo borracho y loco con un perro en la cama. O sea, ahí ya. Así, a ver, chúpale tantito. No, ahí me quiere. Es un mal hábito, ¿no? Ajá. Es un mal hábito. Sí. Todo el mundo hemos estado borrachos teniendo un perro en la cama. Wow. Y es un mal hábito. Lo que sea que pase ahí. No sé bien cómo comienza el lamento boliviano, ¿no? Es como de, te quieren, sí, quieren, ram. O sea, esa palabra no sé cuál. Te quieren, timita. Soy como una lamento boliviano. Recurrent, un volcán. Exacto. Que Trinstrum va a estallar. Y es una oda a la suposición, ¿no? Porque tú lo escuchas y ya supones que no es fácil vivir en Bolivia, güey. No, no, no. Me gustaba mucho esta época en la que las canciones incitaban a decir cosas que no decían, como... como pican, pican los mosquitos. Exacto. Qué poca madre, llegando a la fiesta. Esa sí la decía, pero la de pican, pican es de pica. No, pero no lo dice, lo dice la gente, en el barecito. Es pero como no el grito este horrible, horrible. Exacto. Que hacen ahí en el deporte este que te gusta, muy bien. Este grito homofóbico. ¡Ay! ¡Ay! Es ¡ay! Que qué coraje, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Yo no sé. Yo tampoco. Ahora sí que qué poca madre. Hombre, es hacer el amor con ocho. No dice eso tampoco. No dice. Y nadie hace el amor con ocho la misma noche. ¿Cómo le harías? No puedes. No mames, ya para ya no te para para el cual. Ya para el tercero. Para el tercero. Para el tercero ya estás de malas. Y bien nutrido, de veras, ese día hice ejercicio. Porque muchos luego presumen, ay, los que quieran, no, los que quieran, no. Ya el tercero ya nomás vapeas. Y no amas a los ocho. No. O sea, si acaso seis. No, es que tiene hasta un dejo de preocupaciones. Sí. Hacer el amor con ocho. ¡Wow! ¡Oh, no, o sea, ya, ay, sí, y ya es bien tarde. Dices, no, ya quedó. Todavía tengo que lavar. Pobrecito del octavo, güey. O sea, ya ves entrar al octavo y dices, ya con pena, ¿no? Ya lo ves de, oye, una disculpa, ya dejaron un cagadero aquí, pero... Sí, ya le cagaron el palo. Sí, la can... Mira, nunca se dijo así, pero Muña... Muñe. Así lo retomo. No, perdón, pero a mí Muñe ya me cagó el palo. No que lo diga. No, 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 y el sable. Pero no me está burlando. No, pero todas las armas, ya me cagó las armas. Todo el tiempo está, dice y dice. Y aquí esto es cosa seria y la gente quiere dudas y tú. Claro. Este es un programa también científico, intelectual, mi hermano. Perdón. No, ya nos cagaste el palo. No, vamos, ¿cómo va a querer venir Diego Rusarín aquí? No, ya le dije. Y me dijo, ¿va a estar Muñe? Sí. Y dije, ay. Muy interesante, esta nos la manda Sofía Niño de Rivera y dice... Si un oso se tropieza, ¿hace el oso o hace el humano? No se puede más pendejo, ¿no? O sea, es una... Es muy buena observación. No del oso, ¿no? Porque se tropezó. Claro. Pero de la duda, sí. Si cae encima de una osa, probablemente haga el oso. Sí. Y tampoco tan probable, ¿eh? Bueno, sí, habrá que ver. Sí, las probabilidades. ¿En qué condiciones? Es una caída muy precisa. No, o sea, no solo de él, sino de todo lo que implica. No, y pues tendrían que estar las condiciones. Pero es que si es su ex, vuelve a caer. Ahí recayó. Y eso sí, qué oso, ¿eh? Eso sí, ya qué oso. Qué oso, pero pasa también. Y no tiene nada de malo. No, y si va con la ex, y pues también hay un problema, y no va a ser ese oso, sino pues que va a poner celoso al otro oso. Claro. Ahí sí, agárrate. Exactamente. Porque son de armas tomar. No, y van a matar a ese oso. Exactamente. Y luego es bien rencoroso. Claro. Y aguas. Aguas, ¿cómo lo matan? Sí, puede ser pero, un arma blanca, a lo mejor. Pero si un este tipo de cuchillo, exacto. Un puñal por exacto. Ahí. Exacto. ¿No quieres? Pero eso ya si estuviera deseoso. ¿No? Si ya se ve, ay, ya, mátame a puñaladas. Ay, ya no quiero saber de ese oso. Exactamente. Que eso ya es inclusive hasta gracioso. Que por lo general los animales como que no se tropiezan como gente, ¿no? Y si acaso lo hacen como que se hacen bien pendejos, o sea. Sí, como que no pasó nada, ¿no? Si ves que se tropieza un perro o algo así, no se queda viendo. No sé, ni se soba, ¿eh? Yo nunca he visto un perro. Exacto, ni se soba. Ay, es dinero. No se hace eso. O tocando madera luego. No, sí, no, yo nunca he visto. O que empieza a justificarse. No, ni me dolió, ¿eh? No se yo siempre me he caído así, claro. Así camino, ¿no? Nunca he visto un oso que diga así camino. Ajá. Que se quede en el piso y se ría, ¿no? Dale. Sí, sí, sí.